Esta magistral película, dirigida por Christopher Nolan, nos sumerge en los intrincados pasajes de la historia del Proyecto Manhattan y la invención de la bomba atómica. El thriller biográfico sigue la vida del trágico genio Robert Oppenheimer a través de los desafíos éticos y morales que enfrentó durante el desarrollo de esta devastadora arma, proporcionando una visión única de su compleja personalidad y de su papel en uno de los momentos más cruciales del siglo XX. Cuando detonemos una bomba atómica, podríamos desatar una reacción en cadena que destruya el mundo. Oppenheimer promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable, explorando no solo los aspectos técnicos del Proyecto Manhattan, sino también la complejidad del ser humano en situaciones límite. Doctor Oppenheimer, ¿cuándo surgieron sus fuertes convicciones morales con respecto a la bomba de hidrógeno? Cuando vi claramente que terminaríamos usando cualquier arma al alcance. No te pierdas el análisis al estilo de Cultura al Derecho sobre uno de los estrenos más esperados del 2023. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de una película que se vuelve sumamente interesante, sobre todo en la reflexión que hay en torno a la ética, el papel de la ciencia y una serie de elementos que sin lugar a dudas los van a envolver cuando tengan, si ya la vieron, pues bueno, que la vuelvan a disfrutar, y si no, quienes no la han visto tengan la oportunidad de verla y conocerla y descubrirla. Y muchos elementos que seguramente vamos a poder platicar el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Mario Luis Fuentes, quien es catedrático, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y profesor también de la Facultad de Economía. Así es. Querido Mario Luis, bienvenido aquí. Gracias a Cultura por la invitación, Diego. Elegiste una película muy interesante que además te va llevando de diversos temas, está envuelta en diversos aspectos que nos llevan muchas veces a la reflexión sobre principios éticos, sobre el papel de la ciencia, tiene un toque incluso del romanticismo en algún punto, sobre las traiciones que se pueden generar, sobre las envidias en la profesión. Es decir, es indudablemente una gran, gran película. ¿Por qué la elegiste, querido Mario Luis? Creo que abre uno de los temas que sigue estando presente. La realidad que la ciencia, uh-huh, la ciencia dura, ¿sí?, que es necesaria para, sin duda, transformar realidades, tiene también un origen, yo diría, enormemente complejo, cuando la ciencia se usa, en este caso, para tratar de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este dilema ético, ¿sí?, cuando la ciencia se justifica en sí misma porque el conocimiento puede ser la razón fundamental de por qué hacer ciencia dura, pero cuando esta ciencia dura se le exige que tenga una aplicación, en este caso, para destruir dos grandes ciudades, pone en tensión esta racionalidad técnica que avasalla otras racionalidades. Y es muy interesante la película porque muestra el dilema de los que son los grandes científicos que desarrollan finalmente la bomba nuclear y los pone en tensión con otra dimensión, el papel del Estado. El Estado como el gran promotor, el gran financiador de estos avances tecnológicos, con una racionalidad que no es más que la racionalidad del poder. Poder imponer una idea, una razón sobre los otros. Entonces, hace evidente que, como sigue siendo, que el gran promotor de la ciencia, el conocimiento, son los estados nacionales, con el fin que tiene el Estado Nacional, en este caso, ganar una guerra. Y pone enfrente esta enorme tensión que hay entre la ciencia dura, ciencia aplicada, y los principios éticos, en términos de si es justificable el uso de la fuerza para imponer una razón. El caso de Hamas o el caso de Israel lo pone en evidencia, ¿no? O sea, nuevamente esta discusión en términos hasta dónde la racionalidad del Estado puede sobreponerse a todas. Hay una frase que dice que en la guerra, en el amor todo se vale. En la guerra se vale todo, incluso ocupar todos los elementos necesarios y justificar incluso una acción en un tema que se vuelve muy interesante, porque la ciencia no necesariamente está buscando generar una bomba atómica para destrozar, como lo vemos en la película, sino puede tener otros fines, y realmente la utilización por parte del Estado con la justificación supuestamente de un bien común, ¿no? Así es, siempre es esa tensión en términos de cómo prevalece una razón sobre las otras. En este caso, la razón del poder, la razón instrumental, se pone como razón de todos y obviamente avasalla y subordina, incluso en este caso, que es muy emblemático, de científicos que se dan cuenta en un momento dado de lo que puede pasar, la destrucción del mundo,
Y ante eso se impone, en este caso, la razón militar. O sea, el riesgo de que la fusión nuclear destruya el mundo, porque no había noción hasta dónde podía ser controlada, se ve como una razón, digamos, que puede ser asumida, porque la razón fundamental es tener algo para destruir al enemigo, ¿sí? Y se justifica en términos que esta destrucción inmediata podría justificar el salvar las vidas de los soldados americanos en este caso. Entonces, creo que es una película que pone en tensión esta realidad. Uno, el avance tecnológico siempre está ligado a intereses, en este caso intereses bélicos. Dos, el papel del Estado como gran promotor. Tres, la realidad de que en este proceso todas las otras racionalidades, las éticas, de derechos humanos, se ven avasalladas. Y lo estamos viendo en todo momento. Entonces, cuando vemos un cambio tecnológico, como hemos visto en este siglo XX, XXI, siempre atrás debe ver la sospecha, de que la sospecha también es el uso de esa ciencia o esa tecnología para imponer los intereses legítimos, puede ser, de los estados poderosos. ¿Qué tan vigente se vuelve esta película? Me llama mucho la atención ahorita esto que mencionas, porque pues vivimos un tiempo en el que la tecnología va evolucionando, va cambiando, y que pensaríamos que, bueno, esto surgió después, más bien durante la Segunda Guerra Mundial, y que pensaremos que es algo ya muy alejado, ¿no? Sin embargo, tú nos pones algunos ejemplos de contextos que se están viviendo en el mundo y que incluso esta tecnología ha venido avanzando y se pueden ocupar nuevas herramientas en ese sentido, la vigencia de esta película, ¿no? Yo creo que es enorme, porque creo que una de las preguntas que debemos hacernos todos, sobre todo los que estudiamos lo social, es que cuando vemos el avance tecnológico, las grandes redes sociales, las redes, hay un dueño de ese instrumento. Hay un dueño que impone una visión, un criterio, una idea, hasta una ética, ¿no? Entonces, las tecnologías, incluso las del siglo XXI, de las redes digitales, no son, digamos, neutrales. Transportan una idea de poder. Una idea de poder que a veces se pierde en la visión de los usuarios. Nadie pregunta quién es el dueño del Internet o quién es el dueño de las redes sociales. Nadie se pregunta si ese algoritmo tiene dueño, tiene razón, una razón de poder, no una razón instrumental. Hay esta distancia de no asumir que los cambios tecnológicos también vienen inmersos en una idea de mundo, una visión de mundo, una idea de poder que se diluye ante la avasallante realidad de que hoy la inteligencia artificial o hoy la comunicación instantánea es por sí buena y debería verse sin ninguna perspectiva de que transporta ideas de poder. Ahorita esta parte que menciona las redes sociales y retomando esta parte de la bomba atómica, pues de pronto veríamos que estos impactos son no locales, ¿no?, sino vuelven un impacto internacional. Entonces, imaginando en este escenario qué impacto pudo haber tenido la bomba atómica, por poner un ejemplo, en el ámbito internacional. Y luego lo quiero acercar precisamente al contexto actual. Cómo estos factores que tú nos estás presentando sobre la mesa influyen de alguna manera, no solamente en un ámbito nacional, sino en esta red que se puede generar, ¿no? Bueno, yo creo que la película es muy ilustrativa de cómo el tener el monopolio de esta tecnología puede ser una razón de Estado para imponer a los otros, otras naciones, una idea de mundo. Entonces, en la película sale muy bien de cómo esta sospecha de que alguno de los científicos puede, digamos, informar a los otros, a los adversarios o enemigos de los avances tecnológicos, se plantea claramente. El enorme deseo de quien tiene control inicial de la patente, para hablar de una manera, y evitar que los otros tengan. Claro que es muy vigente, lo estamos viendo en las vacunas, por ejemplo. ¿Quiénes son los dueños de la vacuna? ¿Por qué no se socializa la fórmula para que todas las naciones lo puedan aplicar? ¿Por qué se sigue privilegiando a las empresas que sin duda han invertido, pero a través de ciencia médica, tecnología, tienen un control? ¿Y quién tiene acceso a estos grandes bienes del siglo XXI? Quien tenga el poder y los recursos. Entonces, plantea todos los dilemas de cómo estos avances científicos tienen connotaciones, insisto, de una idea de poder y una idea de control que se impone a los otros. Y es contrastante porque en la narrativa que vemos solo se pondera, digamos, la parte instrumental. Sin duda es un avance, sin duda permite acortar distancias o permite las respuestas, en este caso, al COVID. Pero en el fondo lo que estamos viendo es que estos procesos generan
uno de los temas fundamentales del siglo XXI, la mayor desigualdad que hemos visto. Porque hoy la desigualdad es el control de la tecnología. Y lo vemos en estos grandes nombres como Elon Musk o Zuckerberg. O sea, gente que tienen, bueno, el señor Bill Gates, tienen un dominio en el mundo, no solo de, digamos, individuos, tienen incluso a veces tanto poder como algunos jefes de naciones. Muy interesante esta parte que habla sobre las desigualdades. Sí, se plantean grandes dilemas. A mí me surge a mí una duda que a veces comento yo en clase, que es el tema de las desigualdades sociales. ¿Son iguales en todo el mundo o hay mayores desigualdades sociales en México? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Bueno, la desigualdad como gran categoría en términos de los que tienen y los que no tienen es algo, digamos, característico del siglo XXI. Pero obviamente las desigualdades en nuestro país tienen las propias características. Más si metes el tema pluriétnico. Uh-huh. El ser Mazahua o el ser Otomí o ser de una comunidad aislada te impone una serie de desigualdades y pone en tensión la enorme realidad de la confrontación de ideas de mundo, uh-huh, de la cultura, ¿no? Entonces, obviamente las desigualdades se viven de distinta manera y se padecen y se interiorizan de distinta manera. Uh-huh. Hay una frase que dice una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, la profesora Bayón, estas inclusiones excluyentes, ¿sí? Cierto, está la avenida, donde pasan los camiones más rápidos, pero te llevan a un lugar, donde un paradero donde siempre están los mismos de siempre, los mismos que vienen de la zona oriente, ¿sí?, que carecen de todo. Entonces se vive de distintas maneras y por eso una de las grandes exigencias del siglo XXI es que el tema no es la pobreza únicamente, o la marginación. Uh-huh. El problema es la discriminación y la desigualdad. Esos son los temas centrales, claro, que se vuelven, digamos, constructores de pobreza y de marginación, pero que hasta ahora ha habido pocos accesos a enfrentar esa desigualdad. Y de ahí tengo que reconocer, el salario mínimo de estos últimos 5 años, sin duda es una de las medidas que ha logrado, por lo menos, incrementar consumo. Uh-huh. Más consumo no necesariamente es más bienestar, claro, pero es otra manera de vivir la pobreza. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos aquí a Cultural Derecho. En las últimas décadas, los avances nucleares han transformado radicalmente nuestro entendimiento y aplicación de la energía atómica, y han generado grandes avances dentro de la ciencia y tecnología. Sin embargo, también han puesto en riesgo a la sociedad y el medio ambiente. Mucho antes que surgiera el accidente nuclear de Chernóbil, la Unión Soviética sufrió un gran incidente de la misma índole. Ocurrió en septiembre de 1957 en una planta secreta de reprocesamiento de combustible nuclear llamada Mayak, que la Unión Soviética tenía cerca de Kishtim, en los Montes Urales, a unos 2.000 kilómetros al este de Moscú. Una enorme nube radioactiva se extendió cientos de kilómetros sobre el país, afectando a unas 250.000 personas y provocando evacuaciones de gran escala. Aunque docenas de trabajadores murieron y al menos 2 centenares de personas fallecieron por síndrome de irradiación aguda, el mundo permaneció ajeno a aquella catástrofe durante años. Estamos de regreso en Cultura del Derecho con un invitado muy especial, el doctor Mario Luis Fuentes, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Economía, platicando sobre esta película Oppenheimer. Ya hablamos una serie de elementos en el bloque anterior y hay un factor importante que rodea y que es precisamente el contexto histórico social en el cual está atravesando, y está la guerra presente, ¿no? Esta parte de entender la guerra, cómo está el contexto ético que incluso se puede surgir en torno a las justificaciones que podrían existir en torno al tema. Platiquemos de esto, mi querido Mario Luis. Yo creo que nuestras generaciones están hoy enfrentando, aunque no sea de una manera muy consciente, la enorme realidad de esta idea del conflicto permanente. Aquellos que vivimos el inicio del milenio, el 2001, había por un instante una sensación de una paz,
de un acuerdo global, mercado y democracia se diría entonces, ¿no? Y vinieron los objetivos de desarrollo del milenio, después desarrollo sostenible, grandes planteamientos en las convenciones internacionales de derechos humanos y el tema de derechos de los niños y las otras comunidades. Pero algo nos pasó muy rápido, no solo el tema de las Torres Gemelas, no solo de la crisis financiera, un surgimiento de una visión radical que muchos sintetizan en la presencia de Trump. Pero Trumps hay muchos. Esta enorme realidad de que en democracias surgieron individuos con una visión, digamos, unívoca, ¿no? Una idea de mundo a imponer al resto. Porque la globalización había probado que no estaba siendo justa ni equitativa, es el que había concentrado riquezas. Y surge en este proceso, estamos hablando de la segunda década de este siglo, una enorme realidad del conflicto permanente. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? El conflicto de una nación como Rusia, que se asume que puede tomar otro país porque amenaza su soberanía. O el caso de Israel, que sin duda pone en tensión hasta dónde es legítimo que un Estado, una nación, destruya a un pueblo por haber sido ofendido o por haber sido también vivido una masacre. ¿Cuál es el límite, ¿no? Sí. De la justicia? Y pone en evidencia probablemente algo que es muy importante para el mundo del derecho. La realidad que los marcos de, para en derecho, acordar diferencias, establecer, digamos, una idea que sea equitativa en función de una visión ética, están rotos. Si algo a mí me azora es dar cuenta de que Naciones Unidas, este gran sistema producto de la Segunda Guerra Mundial, hoy está totalmente rebasado, avasallado. El Consejo de Seguridad no logra detener, las grandes colectivos, Unión Europea, no logran contener, ni siquiera para sentar a discutir. Simplemente son llamados éticos, llamados en términos de no repetir la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que vemos es que parece que no hay contención. En una situación de erosión climática, en una situación de erosión, porque la ciudadanía está votando y está eligiendo a estos personajes que son capaces de dar una visión unívoca del mundo, ¿no? Y parece ser que lo que habíamos logrado, 90s, sí. 2010, 2012 o 2020, se está perdiendo rápidamente. Y hay, por lo menos desde mi parte, una situación de azoro, porque las desigualdades se acentúan, pero los poderosos tienen más poder y nadie los contiene. Entonces yo creo que esto está sucediendo. Sí. Y a la vez está generando este enorme cambio tecnológico, inteligencia artificial, que algunos aducen que transformará todas las relaciones sociales, no solo relaciones de producción. Y por otra parte, la erosión de lo que pensábamos era inamovible. Hace rato decías que vivimos un mundo sin ideologías. No, vivimos un mundo en donde hay múltiples posiciones, una enorme pluralidad, diversidad. Simplemente es muy difícil de codificar. Y en ese sentido es la paradoja de nuestra época. Sí. Más comunicación, más interacción, pero con lenguajes sumamente diversos y dispersos, que hace que todos los códigos previos sean muy difíciles de usar para esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que abre la película es el tema permanente, la realidad de que las barbaries pueden tener justificaciones, incluso ideológicas, ¿sí? De razón de Estado, en este caso Rusia e Israel. Y las barbaries pueden esconder que el fin justifica todos los medios. Las discusiones que vivimos hace obviamente 70 años en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que es un gran tema para el derecho, para política. Sí. ¿Cómo podemos encontrar nuevamente un camino para las diferencias, encontrar un acuerdo que no justifique la masacre, en este caso, de la población palestina? Sí, porque al final nos muestras toda esta justificación que se puede dar en términos globales y cómo existió también esa lucha de quién avanzaba primero, ¿no? Después de la Guerra Fría, que se va generando en los avances tecnológicos que iban teniendo un bloque u otro y que tú nos pones ahorita sobre la mesa. Esos avances tecnológicos hacia dónde nos llevan, pero qué tan presente está el principio ético. Quiero retomar algo que tú comentabas ahorita, me quiero ir sobre esa línea, sí. no quiero que se me parta el otro factor que, sí, efectivamente yo en tras cámaras platicaba sobre el tema ideológico. Dentro de la película vemos que va permeado si eres del ala derecha, si eres del ala izquierda,
si eres comunista, si eres capitalista. Ha existido históricamente esta gran discusión. Y retomo esa parte que tú mencionabas, si sigue existiendo esta discusión entre si eres de izquierda, eres de derecho, si eres de derecha, perdón, y qué tanto han cambiado estas percepciones ideológicas que existen. Bueno, partamos de un punto, o sea, las relaciones sociales son relaciones de poder. Siempre hay una disputa por el poder. Es una visión ontológica, digamos, de lo que yo estudio o analizo. En ese sentido, si asumimos que todos los seres humanos siempre disputan el capital social o el capital humano de los otros para conseguir mayores retribuciones, entonces siempre hay una disputa, pero había y hay todavía estructuras para poder dirimir la disputa. El problema no es la discusión o la enorme lucha de unos o otros, sino que había reglas o hay reglas que te permiten el acuerdo. Y ahora nos encontramos en esta realidad de que ya no hablamos de izquierdas o derechas, los que comparten una idea que es, digamos, aceptable para mi vida y los que no son parte. Hay un proceso de discriminación y por eso la palabra discriminación se convierte en central, ¿no? ¿Quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los otros? Y cómo los otros nos perciben a nosotros en procesos realmente excluyentes y de enorme roces de símbolos. Yo siempre, bueno, en las clases, muchas gentes dicen esta realidad, ¿no? Estas calles que tienen una reja, que no puede pasar el señor que afilaba los cuchillos. Ya no puede pasar por ahí, porque hay una reja. Sí. Pasan por las avenidas. O sea, un proceso realmente de cada vez comunidades más aisladas entre nosotros. Y en ese proceso lo que estamos viendo es una población, un mundo cada vez más fragmentado, segmentado, que eso no es la novedad. La novedad es que sin estructuras, para volver a construir una palabra muy grande, los bienes públicos, los espacios públicos. Entonces creo que en ese sentido lo que más creo que hay que destacar siempre es que ante estos avances tecnológicos necesitamos más y más democracia para definir beneficios equitativos para que no los que son los dueños de estas tecnologías impongan ideas de mundo sobre los otros, aunque no nos demos cuenta. Esta frase que decimos mucho en nuestra generación es que el algoritmo me mandó estos cortos o estos TikToks o esas, como si el algoritmo fuera un ente vivo aparte. No, el algoritmo tiene dueño. Claro. ¿No? Y eso es la pregunta. ¿Cómo estos personajes están haciendo de más poder usando tecnología en un momento en que parece ser que las estructuras democráticas están muy tensionadas? Muy interesante poder hablar sobre un programa sobre cómo inciden las tecnologías en nuestra percepción social e incluso hasta dirigirnos hacia nuestro voto, incluso ahora que va a haber elecciones, en la percepción que tenemos sobre una situación que se presenta. Es decir, hay muchos temas en los cuales alguien me decía, es que ya el teléfono ve, o sea, está mandándome lo que yo pienso. No, el teléfono te está mandando lo que quiere que tú pienses, ¿no? Sí, sí. Ya no va en esa lógica. Nos quedan un par de minutos, Mario Luis. Quiero algunas reflexiones que tengas con algo con lo que quieras cerrar este programa. Déjame terminar con una reflexión que todo el tiempo, mucho tiempo estoy en el dilema, porque no lo hago comprender, no lo hago comprenderlo. Porque no es que alguien nos observe, el panóptico, alguien nos observe a nosotros. Es la enorme realidad que somos generaciones con una obsesión de ser vistos. ¿Por qué tenemos esa obsesión? ¿Por qué no es el que el Estado o el gobierno o la sociedad, no es que nos vean los otros? ¿De dónde surge? ¿Y cómo puede ser un instrumento de más democracia, de más solidaridad, de más respeto a los otros? Y no un instrumento para dar cuenta que, ellos no tienen los bienes de consumo que ellos. Creo que es un tema que hay que reflexionar, realmente en esta idea de la tecnología, democracia, desarrollo, tecnología, derecho. Muchas gracias, mi querido doctor Mario Luis Fuentes, por haber estado con nosotros aquí en Cultura Derecho. Al contrario, Diego, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo tu público. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate. Los esperamos ahí también, pero por lo pronto, que tengan muy buen día.